Good evening. Now I am punctual. Aquí estoy puntual ahora. Now we are going to learn about a new topic, guys. Okay. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Ahora sí estaba puntual. Primeramente llego puntual. La teacher. Hoy no la vamos a colgar, teacher. Okay. What do you remember from yesterday? What do you remember from yesterday? You say, I remember about. What do you remember? What do you remember? What did you remember from yesterday? Uy, nobody. Nobody? Nobody? Could you tell me what do you remember about yesterday? No? Oh my God. Oh my God. Good I remember job. the syllable stress. Excellent. Syllable stress. And what does mean syllable stress, Claudia? Yes, La Claudia. fuerza de muy en una oración. En una syllable, right? Syllable, syllable. Perdón, perdón, en una en Syllable, right? En una syllable. Excellent. Muy bien. Very good in a syllable. For example, ¿verdad? How many syllables it has the word breakfast? ¿Cuántas sílabas tendrá breakfast? Breakfast. Breakfast. two syllables. Two syllables. Two syllables. Two Two syllables. syllables. Two syllables. Which one? Breakfast. Which one? ¿Cuál es? Which one? Christmas. Breakfast. 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 Okay. Breakfast. Education. How many syllables? Educations. Educations. How many syllables? You repeat, please, mister? Please. Education. Education. How many syllables? Education. Four. Education. Ah. Four Four. syllable. Four. Four. Yes, you say four. It's true. And remember, the stress of the syllable is the most syllable. For example, how many syllables has banana? Banana. Three. Three syllable. Three. Banana. Three. And which one we have the stress? And which one? Banana. The first one, the second, or the third one? In the first, No. banana. Banana. No. Second. The second. Yes, the Second. second. Banana. Na. Banana. Recuerde que es la más fuerte y la más clarita, ¿sí? Okay, let's gonna be share a video and then if I were you, si yo fuera usted. Permítame. Okay, Eric, thank you. Okay, if I were you, please take notes about the following video because right now I'm gonna share the video with you. So just give me one moment because I need to select the video. In this video, you are going to learn more about syllable stress. For the reason I was asked you to do. And what did you learn from yesterday? Just give me one second. No. Okay, just give me one second. Sixth. Okay, está la mitad. Okay, let's see. Give me one second, please. Okay, yes. Syllable stress. Yes, here we go. It's charging yet. Now you can see, right? Can you see? Can you see? Yes, teacher. Okay, here we go.
Hi everyone. In this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress, and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, I have a question for you. Do you need to watch this video again? Do you need? Oh, it's everything is clear. Do you need to watch? No? It's yes, okay. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress, and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, now I think that is clear, right? So. Yes, it's clear. It's clear. So, what do you understand about this video? What do you understand about this video? Nos enseña que debemos diferenciar que si escuchamos dos acentos, hay dos palabras ahí. Muchas veces escuchamos una palabra y son dos palabras, pero entendemos nomás una.
Entonces, dos acentos son dos palabras. Por ahí Entendí va, ahí que va. las palabras, por ejemplo, para los números, los que terminan en tin son los que llevan la fuerza de voz. Por ejemplo, 16, en 60, 60 lo lleva en la primera y 16 siempre lo lleva en la palabra tin. Perdón, la sílaba donde dije tin. Okay, muy bien. Okay, thank you. Ay, se me olvidó el nombre de la otra chica. But thank you. Okay, yes. Ahí vamos, y sé que sí entendieron. Okay, thank you, Carmen. Ahí era. Su nombre se me había ido. Tacaña, Carmen. Okay, entonces. Yes, you're right, because is, I mean, pero dijo algo importante. Dijo algo importante about the stress. We have to stress in what sounds? Consonant sounds or bubble sounds? En bubble sound. Yes, bubble sound. Bubble sounds, very good. Good learner. Ustedes sí me han salido bien. Su intelligence, okay. Now, you're going to watch another video because, as you can see, we have a lot of numbers, so we have to, I mean, practice a lot these conversations. Remember, so it's really important that you have to listen about these numbers. For example, what is the correct pronunciation in each one? So, as you can see, we have a lot of numbers. So we have a lot of the same, like it sounds, for example, that is the sound is similar when you say, ah, okay, 14, 14, right? And you maybe you say that, okay, is the equal, I mean, it's the same sound, right? Okay, but not is the same because it's different. When you say 50, not is the same if I say 15. But maybe you hear this one like, yes, it's the same. Yes. And I say, and I hear that if you say 15, that is 15, and 50, that is 50, but not is the same. ¿Y usted lo escuchó? Like, I mean, teacher, porque no sé si está diciendo 15 o 50. Ajá. Entonces, for that reason, we are going to listen and we are going to watch, of course, the next video. Please pay attention because in this one, for example, it's like when you mention, it's a little bit, but it's a problem that some of person that they have at the moment they have to speak in English because maybe they say one age. So for example, when you provide your personal information and you say, okay, I have 15 years old. What? I have 50 years old, right? And you say, okay, what age? What is your age? So could you repeat? Ah, okay, 15. Ah, okay. Yes, because you look like a 50. Usted se mira como de 50, pero dice que tiene 15 años. ¿Cómo hace eso, verdad? Entonces, tenemos que tener ese cuidado. ¿Sí, Carlos? Ay, tiene el micrófono apagado. Sí, coach, fíjense que, no sé, una observación, no Yes. sé si todos los compañeros van a estar de acuerdo, pero cuando nos muestra la persona, el señor que apareció hablando ahí, siempre aparece su título abajo. Yo siento de que, al Ah, menos, sí, se oh, lo voy a quitar. no, no, lo que pasa es de que, por ejemplo, usted nos habla full inglés y yo me quedo en las nubes. Y no sé si Ay, alguno también se queda en las nubes porque vamos no. empezando. No, 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 pero miren, es O el sea, principio, o sea, sí. yo entiendo, pero Pero no estoy recordemos que diciendo. estamos aprendiendo inglés y si le hablo español, su oído se va a adaptar al español. No, claro, entiendo, pero por ejemplo, como mezclando va, ah, esto quiere Pero decir esto. voy mezclando. ¿Muchos entienden? Porque a veces yo siento que nos quedamos así como que. Ah, vaya, lo voy a tomar en observación, mas sin embargo, las directrices de más arribita, porque aquí más arribita hay alguien. Y si usted se fija, alguien entra a mi clase. Y ahí Sí. están entrando, ¿verdad? Y eso Sí. no es supervisión solo para mí, también para ustedes. Entonces,
Sí, yo, ¿verdad? A mí me exigen, ok, sí, van empezando, pero ustedes full English, ¿verdad? Right? Recordemos que se inscribieron, ¿verdad? Es con el objetivo de aprender inglés. Y sí, yo sé que se van a sentir como que, pero de principio sí les empecé hablando español, ¿verdad? Se Sí. recuerdan, iban. Pero a medida vamos pasando, Carlitos, vamos a ir subiendo nivel, porque la idea es que ustedes vayan acoplando su oído. Ah, ok, acoplo un poco el oído, luego les explico, luego les vuelvo a explicar la indicación. Yo sé que se me quedan perdiditos, pero por eso cuando los veo perdiditos voy y refuerzo, porque si tengo acá más arribita órdenes, cosa seria, ¿verdad? Entonces, también trato de seguir mis órdenes y trato de combinarles a ustedes, pero gracias, Carlito, yo voy a tratar de irles para que no se me pierdan, ¿ok? Entonces, lo que les decía, Gracias. cuando nosotros decimos una edad, o un número, o sea, for example, les decía el 15. A ver, se dice 15, right? 15. Ok, entonces, how old are you? How old are you? How old are you? Ya vimos esa expresión, no me digan que no. Ajá. I'm 28. Excelente, Guadalupe. Ajá. I'm, ¿verdad? No, I have. Usted no puede decir I have. No, right? I'm, ¿verdad? I am. Ok, recuerde, por favor, está usted en la clase. No debe de estar nadie más ayudándole, please. Usted me está respondiendo a su conciencia, ¿verdad? Trate de responder a conciencia, ¿sí? Porque recordemos, estamos aprendiendo inglés y no nos pueden estar ayudando. Si usted comete el error de decir I have, ay, ya cometió el error, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿ya? Muy bien. Bueno, porque recuerda que yo levanto reporte de cada cosa. De todo levanto reporte, ¿verdad? Los que encienden cámara, los que no encienden cámara. Como le digo, no es porque yo quiera hacerlo, ¿verdad? Sino que porque yo tengo acá gente más arriba que sí me está exigiendo. Entonces creo que debemos de seguir directrices, así como usted la sigue en su trabajo, así también yo la debo de seguir y respetarme, ¿eh? Entonces siempre levanto reporte, incluso de las personas que no participan, levanto reporte. Y no porque yo lo desee, ¿verdad? Entonces, ojo con la plataforma, porque la plataforma hace como, ay, no me recuerdo, pero fue hace dillitas que sí me estaban comentando que habían muchos que tenían como el 100 de 100. Y recuerde que si son principiantes, siempre va a haber algo, como dice Carlitos, vean que nos vamos a quedar en la luna y vamos a decir, ah, no, pero aquí me salió Sí, por lo menos, una mala, ¿verdad? Pero hay quienes que tienen 10. En todo, o sea, van 10, 10, 10, 10. Y así va como que, no, teacher, ¿verdad? pero fíjese que, perdón que la interrumpa, pero Ajá. en ese caso siento yo que a veces lo hacemos hasta, ¿cómo se llama?, llegar a la respuesta Ajá, correcta, sí. Pero hay porque la intentos, plataforma. sí, pero la plataforma le cuenta los intentos. O sea, y hay gente que a los intentos, o sea, le acepto Ah, que bueno. en el, ajá, pero hay gente que en primer intento tiene 10. Entonces eso ya no me, o sea, como maestra y en la experiencia que tengo de maestra, de docente, por Dios, o sea, ahí hay algo malo, ¿verdad? Entonces yo por eso le digo a conciencia, porque sí, o sea, sí, en primera 10, o sea, tenía un alumno, no acá, tenía un alumno, ni esa anécdota, tenía un alumno que siempre, o sea, se sacaba 10. Y como claro, los exámenes eran en línea, ah, no, pues se sacaba 10, 10, vea. Pero hubo un día que entonces yo, personalmente yo, y no por maldad, le dije, ok, ahora te voy a hacer un examen acá y te vas a sentar conmigo. ¿Qué creen? Se sacó 2. Se sacó 2. Entonces, ¿a dónde estaba los 10 que se sacaba? Ajá. Entonces, en primer intento, que se estén sacando 10, o sea, si la plataforma está diseñada para respetar hasta signos de puntuación y por eso muchas veces le salen malos los ejercicios por puntuation. Ajá, ¿quién más iba a hablar? Interrumpimos ahí. Alguien se metió. Yo Ajá. Ok, de que, Alejandro. bueno, al menos en mi caso, creo que he tenido como tres o cuatro, si no mal recuerdo.
que he tenido 10 de 10, se podría sí, decir al primer intento. En primer intento, ah, ok, perfecto, vea. Pero... Y este, al menos, bueno, yo sé que lo he hecho a conciencia y nadie me ha ayudado, ¿verdad? Sino de que porque es como usted lo explicó, anoté y le entendí, ¿verdad? Entonces es como que repasé y voy viendo, no sé si ven también cuánto tiempo me estoy ahí para poder yo todito realizar. Queda, todito. Todito, o sea, acá queda todo, queda su tiempo, queda su 10 en primer intento, o sea, miren, a mí lo que, o sea, no es que desconfíe de ustedes, pero como yo les digo, o sea, imagínense al niño, le hacían los exámenes, porque los papás estaban con ellos, o sea, y es cierto, puede ser un niño, o sea, yo he tenido en todas las edades alumnos, y si yo decía, no es que, porque tiene 10, o sea, cuando yo sabía que lo ponía a hablar inglés y no lo hablaba tal cual, ¿sí? Entonces, dice, ¿de dónde vea? Claro, le hacían los exámenes, ¿cómo no se iba a sacar 10 en primer intento? ¡Ay, tenemos una baby in camera! Está aprendiendo inglés con nosotros. ¡Hola! ¡Tan bella! Muy bien. Ajá, ¿quién más? ¿Quién más se sacó 10 en primer intento y está ahí? ¡Ay, no, ya me descubrió! Ya es Génesis. A ver, Génesis. Ahí la tengo en espera. Génesis, Ana. Dios mío, se me hizo cola aquí. Tráfico. Ya es Ana. Después Carmen. Ana, y todos los que tienen mano levantada. Sí, teacher, en mi, bueno, voy a hablar en mi persona. Concuerdo con la compañera Alejandra, creo que se llama, que en el primer intento sí, pero fue en el primer módulo. Ah, ok. Ya, porque es como lo básico y es como que también nosotros lo hemos visto, digamos, hasta en las películas sí, o en así algo. Es. Sí, así es. Ya hoy que vamos subiendo de nivel y como y concuerdo que nos cuesta, bueno, a mí me cuesta bastante cuando usted nos está hablando así full inglés, pero este tenemos que poner de nuestra parte también y ya no estar tampoco en el traductor, porque tenemos, como usted dice, ir educando nuestro oído, porque así vamos a ir analizando y comprendiendo cada, o sea, cada palabra, cada significado. Y si nosotros estamos como que corriendo a ver el subtítulo o algo, sí está bien, pero nos vamos a acostumbrar a eso. Y no es el punto, sino que es de ir aprendiendo a la conciencia, como usted lo menciona. Sí, sí, la verdad es que sí. Gracias, Ana, por su comentario. Gracias, Carmen. Gracias, Ana, perdón, Ana. Y voy con Carmen. Y luego Alicia. Carmen. Hola, hola. Hola. Concuerdo con las compañeras. Realmente si estamos aquí es para aprender y es muy probable de que cositas básicas que uno en bachillerato se las enseñaron y uno las domina más o menos. Pero como dice Elsie, vamos subiendo de nivel y cada clase es una cosa nueva. Estamos en gramática y eso es tedioso y ahí vamos ya dándonos los tropezones. Pues como que ya empezó a complicarse un poquito más la cosa, pero... El objetivo es estar acá para aprender y trabajar a conciencia las cosas. Pues de nada nos serviría estar acá, esta hora, perdiendo todo el tiempo, si no vamos a aprender nada. Pues el objetivo es estar aquí porque queremos aprender. Sí, si seguimos en el español, sí tenemos un poquito ahí como que... Yo les comprendo porque igual cuando yo empecé a estudiar inglés, yo decía, ay no, Dios mío, ya no quiero porque solo veo inglés, inglés. O sea, pero en realidad yo estaba... aprendí y pagando, o sea, ustedes acá es free, okay, pero yo estaba pagando por aprender inglés, no español. Entonces una vez me dijo una docente, ok, estás acá por aprender inglés. Y me quedé como que yo dije, ay no, qué pesada, pero sí me dijo la verdad y a veces la verdad creo que no nos gusta, vea. Entonces es como que me dijo la verdad, sí, estaba ahí por aprender inglés, no español. Duele. Ay, sí, duele mucho. Vale, vamos con Alicia y luego con Claudia y ahí cerramos. Sí, buenas noches, teacher. Sí, a mí me cuesta mucho ahorita este nivel. Y bueno, yo sí sé que intento por entenderle su lenguaje, pero a veces me quedo que no sé qué está diciendo, por eso que a veces no he participado. Okay. Pero sí, intento hacerlo. Ok, gracias. Y de eso se trata, de tener actitud para intentar hacer las cosas aunque nos cuesten. Porque a mí me costaba y yo he visto mucha gente que le cuesta. Miren, yo tenía un caso que le costaba y ahora es full inglés. Y solo en, ¿qué? Le estoy hablando en un año, creo. Un año. Excelente. Ya es full inglés. O sea, ahora es full inglés. O sea, ya está en call center. O sea, imagínense, está en un call center. Tiene un sueldo. Uf. No, hombre, mejor que yo.
Pero bueno, el destino de cada quien. Ok, muy bien. Ok, gracias, Alicia. Claudia, sí, Claudia. Con usted cerramos, chica. Solamente una opinión ahí, sin afán de menospreciar la opinión de nadie, ¿verdad? Ay, fíjese, no, tan bella. Vamos empezando, sí, y como dice la compañera, todos traemos una base, por lo menos de bachillerato, porque una persona que no sepa nada de inglés y se quedaría como muy en la luna, ¿verdad? Sí. Pero yo pienso que es válido usar el traductor de vez en cuando, porque a mí me pasa que a veces yo entiendo cierta parte, pero por una palabrita yo no puedo descifrar la oración, entonces vengo yo y la busco, ya sea como sí, usted así misma, es. Que tengamos el diccionario inglés-español. Sí. Y en este caso yo creo que es difícil ya hasta encontrar uno en la librería. Entonces, no, pero tenemos ahora muchos, sí, pero tenemos muchas, ahora tenemos la tecnología en la mano, ¿verdad? Entonces, ahí sí que. Correcto, tampoco traducir todo, ¿verdad? Pero sí, a veces por una palabra uno se queda un poquito en la luna y usted bien nota cuando nos quedamos en la luna porque yo siento que a veces me quedo yo con cara de que, ¿qué dijo? Y usted repite También. rápido y lo repite más despacio, entonces uno puede Ajá. descifrar el Ajá, significado. yes, ajá, sí, así vamos, vea como cuando empezamos a leer, vea, y a veces dice uno, ay, no, ya no, vea, ya no. Vaya, vamos a ver el video, y aquí sí tome nota, por eso yo le digo, tome nota de cada video, de lo que entienda, porque si abajo está el subtítulo, podemos ir como tomando nota, ¿verdad? Así que no se me frustren, no se me frustren, y cuando ustedes no entiendan, o sea, dígame, no, teacher, por favor, hable en español, pero trato de no hacerlo totalmente, porque estamos aprendiendo inglés, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Ok. Here we go. Brew.com. After you record yourself, you will need to share the link on our. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website. Okay, you listen the pronunciation of each number, right? ¿Qué vamos a hacer? Voy a pasar lista y luego de que pase lista yo le indico lo que vamos a realizar. Sin miedo, usted va a tener que decir, ¿verdad? La pronunciación de los números, pero tranquilos, tranquilos, porque no sabe qué número le va a tocar, ¿ok? Porque yo voy a hacer una dinámica para que no vayamos a cometer el error. Ah, ¿cómo vamos en orden? Ya sé cuál me va a tocar, ¿verdad? No, vamos a tratar de variar un poco para que usted diga, ah, no, como no voy en orden, aquí sí la teacher me ponchó. ¿Ok? Puede ser que le toque el mismo número. ¿Ok?
que dijo la compañera, o puede ser que le toque otro. Nadie pronuncia igual a nadie, ¿verdad? Porque usted no se parece a nadie. Bueno, ni a su mamá, ni a su hermano. Tiene rasgos, pero no nos parecemos. Entonces usted va a decir, ah, ok, me tocó, pero la pronunciación puede ser que sea más fina, más bonita, más definida, no sé. Ok, déjeme pasar lista. Y entonces decidimos aquí qué número va a decir usted. Ok, just give me one second. No se me frustren, chiquitines. Alejandra Cecilia. I'm here. Alejandra Lisset. Present. Alicia Elizabeth. Present, teacher. Ana Elsie. I'm here. Ana Guadalupe. I'm present, teacher. Anabel Espinosa. Present, teacher. Armando René. I'm here, teacher. Bedilia Elizabeth. Present. Ahí está. Bea Catherine. Bea Catherine. Blanca Daisy Bonilla Landaverde. Boris Manday. Boris Manday. Carlos Gerardo. Carlos Gerardo. Carlos Rafael. Present, teacher. Carlos Rafael. Ok, gracias. Carlos Rafael. Present, teacher. Carmen Elena. Present, teacher. Claudia Lisset. Present. Daniel Enrique. I'm here, teacher. Dayali Alejandra. Present, me. Daisy Vanessa. Present, teacher. Diana Jacqueline. Present, teacher. Diana Michelle. Present, teacher. Emerson Raúl. Present, teacher. Eric Isaí. Creo que Eric fue el que me dijo al principio que tenía. Ernesto Arnoldo. Present, teacher. Esaú Adonai. Present, teacher. Ever Alexander. Miss, él tiene problema para conectarse. Ha publicado en WhatsApp que tiene problemas con la conexión. Ah, vaya, gracias, linda. Fernando Josué. Present, teacher. Genesis Maybelline. Present, teacher. Gerardo Saúl. Gerardo Saúl. Glenda Carolina. Glenda Carolina. Glenda, no está Glenda. Nidia Yamilet. I'm here, teacher. Ok. Recuerden que les cuenta, vea, lo de camarita encendida, lo del tiempo en plataforma, tiempo en clase, ¿verdad? Así que es importante. Yo sé que de repente se nos puede arruinar algo. ¿Ya es Bella? ¿Es Bella? Teacher, mi internet está bastante lento y se me traba por ratos. No escuché cuando me mencionó a mí. Vaya, permítame, Bella Lisset. Bella. Regáleme su nombre completo, hija linda. Bella Catherine Laína González. Bella. Aquí está. Bella Catherine. Ah, yes, Bella Catherine. Sí la mencioné. Gracias, teacher. Vaya, gracias, mi niña. Ahí ya rectificando. Vaya, muy bien. Si alguien no lo mencioné o no escuchó, dígame, teacher, yo me escuché. Por eso voy despacito con la lista para que usted escuche y vea. Vaya, muy bien. Vamos entonces a regresar a nuestro libro. Y usted me va a decir los numbers. Me va a decir, teacher, no haga trampa, teacher. Vamos a ver. Usted ya vio el video, ya no me puede decir, ay, no, teacher, es que yo no sé cómo se pronuncia. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya lo vio. Ya vio el video. Ahora, si no me dice, vamos a dar un punto. No, mentiras. ¿Por qué? Teacher, llevo solo 10. No me voy a bajar un punto, por favor. Llevo el Guinness Record. Okay. Muy bien. Let's see. Ok. Levante manito.
Levante manito. Muy bien. Y si no levanta, igual va a pasar. No, mentiras. Levante manito. Ya sé quiénes participan. Ya sé quiénes. Y si alguien de los que no me ha levantado mano, que participan, lo voy a hacer participar. Teacher, aunque repitamos el mismo número, aunque repita aquí el mismo número. Vamos a ir a las 10, a ver. No, mentira, yo sé que tienen que trabajar mañana. Usted, teacher, que no trabaja, me va a decir, yes, of course. Doble, triple. Bye. Muy bien, vamos a empezar. Let's start. Y voy a empezar... let's see, vamos a ver aquí, acá, yo voy a decir qué número, ok, vamos a empezar con Génesis. Génesis, número 12, yo lo digo en español y usted en inglés, ok, así es la dinámica. Génesis, número 12. 12. Thank you, baje mano. Carlos, número 23. 23. Gracias, baje mano. Ana Elsie, número 19. 19. Ok, Alejandra, número 70. Alejandra Cecilia, ¿puede bajar mano, Ana? 70. Thank you. Guadalupe, número 40. 40. 40. Ok. Nidia, número 30. 30. 30. Ok. Alicia, número 13. 13. Ok. Bajemos mano Guadalupe y Alicia. Gracias. Daisy Alejandra, número 17. Ah, no, tiene apagado el micrófono, hija bella. No, Dayeli, perdón. Dayeli, Dayeli, Dayeli. Dayeli. Dayeli, ahí está Dayeli. 17. Dayeli tiene el micrófono apagado. Perdón, ¿qué número dijo? 17. 17. Ok, thank you. Baje mano. Anabel, número 80. 80. Ok, eso. Armando, número 27. 27. Ok, baje mano Anabel y Armando, gracias. Boris, número 28. Twenty-eight. Ok. Diana, número... Número 25, Diana. 25. Ok, puede bajar mano Boris y Diana. Carmen, número 22. 22. Ok, muy bien. ¿Pueden bajar mano? Baje mano, baje mano, Carmen. Ok. Diana Michelle, número 100. Diana Michelle, número 100. 100. Excelente, Diana Michelle. Bella, número 29. 29. Gracias, Bella. Baje mano. Y voy con Daniela Ayala, número 60. 60. Ok, Fernando, número 102. 102. Ok, baje mano. Claudia, número 101. 101. Excelente, muy bien, ahí está. Fernando Cabrera, número 100. Fernando. Teacher, yo dije el 202 porque dijo Fernando, lo siento. Ok, no, perdón, Fernando. Ah, Fernando, ambos usted va a contar del uno al mil, no, mentira. Fernando. Si quiere, okay, de nuevo, no importa. Ah, vaya, Fernando, vamos a hacer una cosa. Fernando, número... No, le voy a cambiar el número. Ok. Número 50. Este... 50. 50. Ajá, muy bien.
Y no, ni siquiera lo encontré, o no está, ¿verdad? ¿Qué sabe? Ya le va a hablar, se encuentra. Y yo voy a buscarlo, pero ni modo, me acordaba. Aquí ya le va a hablar. Gerardo, ya pasó Gerardo, no más que Gerardo no levantó la mano. No, todavía no, teacher. Ah, todavía no, estaba pensando ahí Gerardo, a ver si lo hacía. Ok, para Gerardo. Vamos a ver, Gerardo, número... Ay, número 103. 103. A ver, again, 103. Vaya, muy bien. Gracias, ahí está. Es que estaba probando a ver si no se dormía. Dije, lo vamos a poner el número del 1 al 100 si se ha dormido. Porque se duerme en las clases, Gerardo Luz. Va, muy bien. Estaba concentrado ahí ese día. Ah, estaba. Estaba relajado. Ok, saludos de Eric por acá. Ok, vaya, Eric. Entonces a usted le toca el número. Eric, el número 100. Eric, número 100. ¿Está por ahí, Eric? Yes. 100. Ah. Again. 100. Under. 100. Very good. 100. Ok. Alejandra Martínez, número 102. 102. Ok, thank you. Voy con... no, Anabel ya me dijo, ¿verdad? La veo a Anabel en posición de dormir. No se me va a dormir, Anabel. No, Anabel, todavía no. Deje que termine la clase y después ronca lo que quiere. Pero ahorita no. Ya casi, ya casi. Va, muy bien. Ahora, vamos a diferenciar. A ver, ¿cuál es la pronunciación de esa palabrita que estoy señalando en inglés? Aquí ve. Aquí estoy, ve. Ven el puntero, vea. 13. 13. 13. ¿Cómo? 13. 13. Ya ve que no me parece la pronunciación de ustedes. Ajá. 13 and 13. Ok. ¿Y 30? 16 and 60. Bubble sun. ¿Qué pasa con las burbujitas que vemos ahí? ¿Qué significan esas burbujitas? Mayor fuerza de voz. Ok, entonces, ¿a dónde lo lleva la primera? The first one. Second syllable. The second syllable. Ajá. ¿Y el sonido es qué? ¿Cómo dijo que tenía que ser el sonido? ¿Bubble o consonant? ¿Bubble o consonant? Bubble, de A, bubble. E, I, O, U, o consonant. ¿Cómo bubble. Daniel? Bubble. Consonant. Bubble. ¿Seguras? ¿Seguros? Yes. Así decía la regla. Consonant. ¿A dónde va el acento? ¿Siempre va a ser en bubble, bubble o consonant? Bubble. ¿Segura? ¿Seguro? Sí. ¿Seguros? Sí, yes, en bubble. Es que los estaba dejando a ver si tenían esa seguridad. Yes, bubble, ¿verdad? Muy bien. Y les tengo una big news, les tengo una gran noticia. Ay, que no va a tener la ticha, no vamos a venir a clase mañana. No, no es esa. La noticia es que si usted necesita avanzar en su plataforma, usted lo puede hacer, o sea que usted puede terminar hasta la unidad 5 y no pasa nada, sección 5, ¿verdad? De verdad, teacher, sí, pero con cuidadito, vean, ay, voy a tomar el challenge, yo voy a asumir ese challenge y se va sacando 2 en todo, no, vea, tampoco, pero no vaya a la par mía, porque ahora me dijeron que pues, y ya esta semana pues tienen que tener terminada la evaluación a la mitad del curso, porque ya estamos a la mitad, ¿verdad? Entonces la evaluación para el día jueves, chicos. Es así, voy a hacer. Ahora sí les voy a meter presión, lo que no hice estas 2 semanas anteriores porque estaban empezando, ¿ven cómo soy de buena gente? Pero está así, el jueves necesito que eso esté terminado, ¿sí? O sea, ¿hasta qué
Sección 3 y 4, ¿verdad? No, 3. Ay, no, Alejandra, qué barbaridad. Usted ha querido terminar todo. Ay, no, pero pensé que como no. Había hecho 1 y 2. Pero si ustedes así. Tienen el conocimiento, denle, pero obviamente, vea. Si tienen el conocimiento, no en primera sacándose 10. Era lo que les estaba diciendo. A conciencia, ¿verdad? Y más si en algo que no hemos visto se sacan 10. Como que, ¿verdad? Porque le cuenta el tiempo que está en plataforma. Había también el caso, hemos trabajado mucho con, bueno, yo he trabajado mucho con plataformas, donde tenía el caso de un estudiante que se tardaba, parece que la última vez exageró y se tardó 3 minutos en hacer un ejercicio que duraba como media hora. Y cuando yo, 3 minutos, ¿verdad? Yo me puse a pensar, no, alguien más lo tomó por él. Y sí, había sido así. Alguien más lo había tomado, perdón, era ella, porque era alumna, por ella, ¿verdad? Y en la plataforma salía el tiempo en el que se había tardado. Salían los mistakes, ¿verdad? Sale todo. Realmente las plataformas ahora están diseñadas de inglés para que salga todo. O sea, aquí, aunque nosotras queramos ocultar, vea, siempre va a salir. Igual que la conexión a clases, tengan cuidado con eso. Porque le cuenta desde que usted ingresa. O sea, aunque yo ingrese tarde, la plataforma le va a contar a usted desde el momento que usted entra. Igual con las camaritas, o sea, las camaritas activas, porque siempre, vea, al final es como que quizás no se lo dan, pero su reporte ahí está, porque muchas veces no sabemos. Se nos dio el caso de que alguien más tomó el curso y no era esa persona, sino que estaba aprovechando otra persona, vea. Entonces, por esos incidentes es que se establecen estas reglas, no porque yo las haya creado, ya estaban creadas, ¿verdad? Entonces, esos chicos trabajan en plataforma y creo que ahí estamos. Muy bien, bueno, vamos a practicar el dialogue, conversation. Ok, let's see. Levante manito, please. Okay, thank you. Genesis and Guadalupe. Ya le estoy cambiando el nombre. Genesis, la primera persona que menciona es la primera persona que empieza, ¿sí? Okay. This is the role, okay. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What is his name? James. We call him Jim. Oh, wow. How old is he? Sorry. Oh, wow. How is he? He's 21 years old. What's he like? It be his nice? Yes, he is. And he's very smart, too. Mm-hmm. And who's that? My sister, Tammy. She is only 12. She's the baby of the family. Thank you. Very good. Pueden bajar manita, ladies. Thank you for your participation. Carmen and Nidia, go ahead. Who's that? She is my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is she? She is 21 years old. What's he like? I bet he is nice. Yes, she is. And she is very smart too. And who's that? My sister Tammy, she is all 20. She is the baby of all the family. Okay, thank you. Vamos con Boris y Alejandra. En este caso, Boris, usted es Jill, and Alejandra, Cecilia, and you are Emma. Who's that? He's my brother. Whoa, he's cute. What's his name? We call him Jim. Oh, whoa, how old is he?
No, no, no. Sorry, sorry. Oh, how old is he? Yes. Huh? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, gracias. Thank you. Good pronunciation, Alejandra and Boris too. Thank you. Very good. Muy bien. Eso, muy bien. Estas participaciones me ayudan a mí para descifrar, ¿verdad? Y decir, ah, ok, sí creo que esta persona se haya sacado 10, sí creo que en el primer intento. Pero muchas veces, como les decía, personas que no me participan tienen 10 en primer intento. Algo bien curioso. Pero bueno, a conciencia, vean, era lo que les repetía. Ok, vamos con Diana y Anabel. Diana y Anabel. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Excellent. Good pronunciation and intonation. Thank you. Alicia and Armando. Who's that? He is my brother. Wow, he's good. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, thank you. Daniel y Claudia. Empieza Claudia y continúa Daniel. Okay. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. Welcome. He's Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What he's like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She only 12. Okay. She the baby on the family. Okay, excellent. Thank you, Claudia and Daniel. Good pronunciation, Daniel. Good pronunciation. Ahí voy descubriendo esos tesoros escondidos que a veces no hablan. No hablan, pero cuando llegan a hablar, sí sé la pronunciación y la entonación que tienen. Entonces, ahí voy descubriendo que hay quienes. Hay muchas personas, ¿verdad? Y lo digo igual por experiencia. Alumnos. Ay, tenía un alumno que llegaba con el pelo así en la cara. Yo decía, este niño ya. Ya no, ¿verdad? ¿Y qué creen? Cuando lo pasé a exponer en inglés, ese niño me dejó con la boca abierta. Entonces, nunca había hablado. Nunca. Literal. O sea, no entregaba tareas, no decía nada. Pero son esos tesoros escondidos que cuando hablan, ¡boom!
¿verdad? Brillan. Y qué bonita la pronunciación. Sorprendida. Sorprendida, sí. Hay gente que, de verdad, o sea, ni siquiera hacía tareas ni nada, pero cuando lo puse a exponer, y no era porque estudiaba, era porque él tenía una buena pronunciación, que era muy diferente porque el inglés no le gustaba. Pero sí, una pronunciación, yes, o sea, no le pedía más a ese niño. Así que yo aquí estoy descubriendo, hay unos tesoros, no menciono porque no me gusta hacerlo, porque eso es, ¿verdad?, por ética profesional no se hace. Pero sí he visto, ahí, ¿verdad? No voy a decir, vea, pero sí he visto, he escuchado. Y son aquellas personas que nunca participan, pero cuando vienen a participar, mi respeto, ¿verdad? Así que, good job, guys. Muy bonita pronunciación. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Bájeme mano, Claudita, please. Carlos, muy bien. Carlos, necesito a alguien que no haya pasado, que no haya pasado, que no haya participado. Pierde el miedo, pierde el miedo. Ok, muy bien. Entonces, empieza usted, Alejandra Martínez, y luego continúa Carlitos, ¿ok? Who's that? He's my brother. Wow, he's good. What's his name? James. We call him Jim. Oh, what is he? He's 21 years old. But he lies at bed. He's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, excellent. Thank you. Muy bien. Y de eso se trata. Mire, ya ve que sí pudo, Carlito. Ahí va, sí puede, puede. Es inteligente. Se toma la vacolinita. Muy bien, todos toman vacolinita aquí. ¿Eh? Muy bien, ok, chicos. Vamos a avanzar. Uy, Ernesto, perdón, no le había visto su manito. Ernesto, un voluntario para Ernesto que no haya participado también. Ernesto y Gerardo Loza. Ajá, es que para que no se me duerma. Ok, empiece. Muy bien, start. Ay, tengo a Bella otra vez. Ajá. Pues no. Gerardo. He's my brother. How he's good. What his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. Continue. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Okay, thank you. Very good. Ahí estamos. Bella me levantó manito. Bella, Bella, Bella. A ver, ya estamos en el último momento, hija Bella. Vaya, Bella. Mañana vamos a participar, oye, Bella. Porque ya no me da el tiempo. Bueno, chicos, entonces, ¿qué aprendieron? What did you learn this night? Teacher, aprendimos a no hacer trampa en la plataforma. No, mentiras. Ajá. ¿A qué aprendieron? What did you learn? Teacher, a que yo lo tengo que hacer y nadie más por mí. ¿Verdad? De sacar 100. Ajá, a no sacar 100 a la primera. En algunas temas sí. Hay que ser más prudente, más precavido. Para copiarte. Muy bien. Aprender a pronunciar los números. En the pronunciation, ok, muy bien. Ok, no, ¿quién está aprendiendo inglés? Usted, ¿verdad? Nadie más lo va a hacer por usted, así que ahorita se puede copiar. Y no se preocupe, dele. Pero va a haber una situación en la vida que lo va a poner, ¿verdad? Ahí, entonces ahí es donde usted va a sacar su conocimiento.
¿verdad? Entonces usted dice, ah, ok, ¿verdad? Voy a poner en práctica lo que aprendí, porque aquí no se trata, o sea, y si usted lo está aprendiendo por saberlo, congratulations, pero si lo está aprendiendo para any jobs, ok, adelante, siga, porque la entrevista lo espera, y la entrevista, heavy, right? Ok, let's see, another question, ¿preguntas? No. Ok, entonces, nos yes. Una preguntita. Con respecto, digamos, de que termino yo este curso y me dan mi respectivo diploma, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tendría que seguir, digamos, el otro curso, pero digamos de que tengo unos horarios de trabajo no tan flexibles, entonces yo, digamos que no podría seguir el curso, entonces yo podría dejar esto en pausa y luego volver a retomar, digamos, Vale, mi niña. El detalle es que cuando dejamos en pausa algo nos enfriamos porque no practicamos. Entonces, mi recomendación es que no lo deje en pausa. Mi recomendación es que busque dentro de la institución, porque tenemos muchos horarios, no solo son estos. Entonces, vaya, busque los horarios que más se acoplen a los suyos, ¿verdad? Tratar la posibilidad de que usted diga, ok, no tengo este horario, pero puedo continuar. A las 11 de la noche. No, 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 vamos a poder. No, pero es que si lo dejamos nos enfriamos, ¿verdad? Y sí, también sí, estamos en la libertad que si usted no le parece la clase, también, ¿verdad? Usted dice, no, bueno, no, no, no me, sí. O sea, no, o sea, lo digo en general, en comentario general, ¿verdad? Porque nuestros gestos, todo eso habla por nosotros, chicos. Entonces, si usted dice, ok, no me gusta la clase con la Miss, cámbiese. Hay más profesores al que usted le guste. Aquí hay colores y diversidad, ¿verdad? Y yo no me enojo. Usted es el que está aprendiendo, ¿ok? Yo solo cumplo con mi deber de darle la clase y de dejarle claro el tema. Si usted no le gusta, pues bueno, busque otro docente, ¿verdad? En el cual tal vez usted quizás se acople a la metodología de enseñanza, porque acá nadie está amarrado, chicos. La metodología de enseñanza del otro docente es otra. Yo tengo una, el otro es otro, ¿ok? Y así, para gustos colores, a usted no le gusta, entonces usted dice, ah, no, no me gusta porque mucho habla inglés, no me gusta porque, por cualquier motivo, no sé, ah, o ve razón, entonces, o no le entiendo, entonces usted está en la libertad de hacerlo, ¿verdad? De hacerlo, le digo porque nosotros siempre vamos a levantar un reporte, y tanto usted como yo, usted va a llenar una encuesta sobre mí al final, y o sea, y no es porque usted me evalúe bien, ¿verdad? Sino que es su conocimiento, o sea, más que todo, estamos acá por dos razones. Una porque a mí me contratan para que yo le enseñe, que ahí termina mi papel, y la otra es porque usted aprenda, pero eso ya es responsabilidad suya, el que usted aprenda, ¿verdad? Entonces, usted aprende, yo le explico, teacher, no entiendo, le vuelvo a explicar, porque ese sí es mi rol. Usted me dice, teacher, no lo entiendo, ah, no, le tengo que dejar el tema claro porque por eso estoy acá, ¿verdad? Entonces, usted dice, ah, ok, perfecto. Entonces, le vuelvo a explicar, ¿verdad? 20 veces, 20 veces le voy a explicar, porque ha pasado, esto pasa. Pasa y pasa no solo con ustedes, así que no se me frustre, ¿verdad? Y no me dejen en pausa, o sea, en pausa del conocimiento, ya sigan en otros horarios, porque ya vamos a terminar 2 semanas y esto se ha terminado, ¿verdad? 2 semanas esto se termina, chicos, y adiós, bye bye. Ahí van a ir avanzando y le van a ir poniendo otro docente. A lo mejor ya no lo vuelva a ver, usted va a pasar con otro docente, a lo mejor sí, y así, así. Vamos avanzando. Entonces, ¿sí? Teacher, vaya, digamos de que puedo yo, digamos, tomo otro horario, pero en un dado caso, digamos. Sí, si no tiene que tomar otro horario. Por si ejemplo. No puedo ni tomar ese horario, puedo, digamos, no sé. Tan bello. Mire, ay, sí, de verdad que sí, con los horarios es que hay que acoplarse, la verdad, porque yo sé que ustedes trabajan, entonces se les hace difícil entre el trabajo, la homework, porque quiera sí o no, la plataforma lleva tiempo, ¿verdad? Entonces, tiene que adecuarse y pregunte por los horarios que sí tenemos, porque si hay más horarios, hay más horarios, hay uno de 8 a 10, hay uno de 8 a 10, pero ahí depende, vea, si aguanta usted el cansancio hasta las 10 de la noche, porque hay uno de 8 a 10, pero de este curso, creo que no. El otro que sigue es diferente porque ese sí es inglés para el trabajo, este es inglés básico. Esto es básico, pero hay otro que sí es que es inglés para el trabajo y ese ya no es un inglés como ese, sino que es un inglés más técnico. Entonces ahí queda opcional. Pregunta por los horarios, mi niña. Ok, chicos. Ok, see you tomorrow. Have a beautiful night. Take care. God bless you. Bye bye. See you. Thank you. Bye bye. Good night, Miss. Good see night. You, teacher. Good night.
Night, teacher. Night, teacher. Good night. Good night.